Estos son varios artículos referidos a Villa Nidia. Esto que ven acá es mi familia, Celso y Delia. Esta es Nidia, por la que lleva el nombre Villa Nidia. Edgardo, que le decíamos Chicho. Alonso Darío, vive en Mendoza. Mi hermana María Elsa, que vivía en Chilecito. Este otro tipo, buen mozo. Este soy yo, no tan buen mozo. Este es mi hermano Omar y esta es la menor, Noemí, que está acá ahora estos días también. Entre estos dos hermanos estaba, que le decíamos Nito, ya, que falleció por una enfermedad que se llamaba brucelosis o fiebre malta, que acá vivía muchísima gente. Tenía que ver un poco con enfermedades que venían de las cabras y no sé de qué más. Fue tanta la gente que viene. ¿Quién enfermó de mis hermanos de brucelosis? Nidia, Chicho, Darío, y María Elsa, todos ellos enfermaron. Y Nito falleció. Felizmente los demás pudieron salvarse. Acá ven un poco el tiempo del deporte. Como ven, aunque no me creen, me miren ahora, pero me gustaba jugar al fútbol. Y yo era presidente del club mucho tiempo y era capitán de cuadro también. Así que acá es un recuerdo muy querido del tiempo que estuvimos jugando al fútbol. ¿Qué fue que jugaba? Entonces decían win. Ah, win, derecho, win izquierdo. Derecho. Era ligero, le digo, era difícil de alcanzar. Una vuelta le jugamos a La Rioja, ¿viste? Los profesionales de La Rioja, sí, vinieron en un ómnibus. Le gana. Bien, bien. Estas son revistas que me han llegado por el correo, revistas argentinas. Muchas de estas tengo en la Rioja. Estas revistas argentinas, ¿viste? Son revistas de América. Estos otros son libros americanos, ¿no? O sea que en este otro tiene literatura española. O sea que eran revistas bellísimas que me llegaban de muchas partes. Luego, por ejemplo, ustedes, acá les una historia poco creíble. Esto se me hizo un homenaje muy grande aquí en el pueblo, en Villa Nidia, hace algunos años. Y había mucho público. Entonces, cuando yo empiezo a hablar a la gente, estaba el locutor Homero, Coronel Monte, y Homero dice... El autor de Memoria de los Llanos y de los fundadores del Olvido, ha escrito un cuento que se llama La herencia de las hachas. En realidad, no sé si es cuento, dice, o cómo es, porque el personaje principal, comentó Homero, vive y está acá entre el público y va a subir a entregarle su hacha al autor del cuento. Entonces subió al escenario Alfredo Palma, que ha muerto hace poquito día, el último de los hombres, de los fundadores. Y ahí está la herencia de las hachas. ¿Por qué la herencia? ¿Cuál es la herencia de las hachas? Los 200 o más millones de dólares
por los cuales se pelea la gente de Manoven Calvet, que un poco fue amasado con el sudor de la gente, de los hacheros, carreros, carboneros, ¿no? Por eso, ¿cuál es la herencia de ellos? Por un lado la pobreza de ellos, por otro lado los millones por los que se pelean los abogados. Luego, dice, bueno, hay un cuento que se llama Camino de Carros. Sí, dice, pero no sé cómo es este cuento, porque el personaje vive, está en el público, y va a subir a entregarle el rebenque, su rebenque, al autor del libro. Entonces, con sus 80 años subió Facundo Velázquez Despacito, me entrega el rebenque y queda conmigo en el escenario. Luego dice, hay otro cuento que se llama Las Muertes de Pedro Verón. Pedro no está, pero hay un hijo de Pedro entre el público y va a subir al escenario a entregarle la cuña con la que cavaba los pozos de Pedro Verón. Lo hice quedar a él también. Ahora imaginen, la gente ya lagrimeaba o lloraba porque era primera vez que había un público, había senadores, estaba el gobernador, había diputados, había intendentes, había artistas de Córdoba, de Buenos Aires. Todos ellos estaban abajo como público. ¿Y quiénes estaban en el escenario por primera vez? Hacheros, carreros, voceros. Era gente importante en ese momento, eran ellos que estaban ahí arriba acompañándome a mí. Por eso digo que fue único eso. Yo les pedí a la gente fotografías, que me acerquen. O sea, aparte de que hay varios artículos de Caminando, está una gente de acá, muchos han muerto, otros viven, otros se fueron a otros lugares, pero todo el que los ha conocido aquí puede estar horas, horas mirando esas fotografías, mirando esos escritos. Y de paso a esto que agregamos acá arriba, como ven, de Castro Barro, de Joaquín B. González, Felipe Varela, El Chacho, Facundo, ¿no? Esto, que engalanan un poco la historia a nivel provincial, ¿no? Con estas sacacopias fueron editados Revista Alborada, 45 ediciones, 1956-1965, Revista Poesía Amiga, 1960-1965, 13 ediciones, 5 cuadernillos de poesía amiga, Sangre Araucana, Chile, Tierra Guaraní, Paraguay, País Charrúa, Uruguay, Dolor Coya, Bolivia y Silencio Quecha, Perú. La segunda edición de Memoria de los Llanos, que entonces se llamaba El Cantor, y otro trabajo que se llamó La Cigüeña. Todo eso lo hemos hecho con el zapatito. Muchas veces me he preguntado, ¿y para qué hago todo esto? Pero hay algo interior que hace que siga y que seguiré mientras viva. Porque no sé, esto es tanto el cariño, el amor que yo siento por mi gente, que a mí siempre me dolió mucho el olvido, por eso los fundadores del olvido, por eso esta tarea de hormiguita que he venido haciendo, pero a lo largo de muchísimos años. Que esto, si usted lo traspasa, lo pasa a nivel provincial, todas esas antologías, todo eso ha sido justamente tratando de que gente que quizá escribieron muy lindo y que nunca publicaron pudieran estar en esos libros, siquiera una vez. Alguna vez me criticaron cómo es que yo no me dedicaba más a mi obra personal y dejaba un poco de dedicarme a la obra de los demás. Pero es que había un imperativo, ¿no es cierto?, en que me decía que tenía que ser un poco más generoso y no solo dedicarme a lo mío, sino también
a mi gente de aquí, de la provincia, del país, ¿no? Acá estuvo el teatro de la provincia, vino a representar las muertes de Pedro Verón, ¿no? Vino César Torres con toda su compañía y fue notable China Díaz, que es una de las actrices de más años, me contaba que nunca vibró tanto como lo que vivió en esto. ¿Y por qué? Les cuento. Pedro Verón, ¿qué son las muertes de Pedro Verón? ¿Mató a alguien? Pedro Verón no mató a nadie. O sea, estaba sacando agua del pozo de balde, él tiraba la soga y la mujer recibía el noque. En determinado momento ella se siente mal, se va a la casita, a la cama, él va a soltar el animal con que tiraba la soga, iba a la casa y se estaba muriendo. Un tiempo después, una de las hijitas de Pedro, la Teresita, de pocos años, jugando cerca de un pozo de balde, cae al pozo de balde y muere. ¿Y quién fue el que la sacó del pozo? El mismo Pedro Verón, que era pocero. Ahí van dos muertes. Y una tercera muerte de Pedro Verón, que él cava un pozo de balde que cuando se hace la cava, cuando se pone los palos al costado para que no se caiga, no se vaya a derrumbar, cuando se ha terminado todo eso, se va cavando, cuando ya se ve que va a empezar a salir el agua, sale el pocero, hace la pileta y pide que lo eche nuevamente para lo que se llama la última cava, que se acostumbra con dos lazos, por si se lo corta uno. Él estaba tan confiado que fue un solo lazo. Y bueno, se rompió, cayó y se mató. Este otro es Alfredo Palma, del cuento La herencia de las hachas, que les contaba recién, que murió hace poquito. Este es un carbonero, este es don Luis Fernández, el cuento se llama La risa negra del carbón. Este es Facundo Velázquez, que a los 80 años sube al escenario para entregarme su rebenque. ¿Cuál es la hermana de él? Es esta, miren ustedes, tiene barba la viejita, ¿ven? La niña Emilia. Estas fotos, ustedes tienen que haberlo conocido seguramente, todas estas fotos las sacó el negro Ávila. Esta es la viejita. A mis recuerdos se asoman todas las cosas de cuando de patio para la luna se va pintando esta zampa. De patio para la luna se va pintando esta zampa. Esto es algo muy, muy, muy breve de esta villanidia que fundaron mis padres, Celso y Delia, que tuvo una escuela con más de 100 alumnos. Felizmente va pasando en muchos lugares, se van quedando sin alumnos porque se van a las ciudades. Se imaginan, acá pasé toda mi infancia, acá viví hasta pasado los 30 años. Se imaginan el cariño que tengo por todo esto. Acá he jugado al fútbol con mi gente, acá teníamos un conjunto de tres guitarras que nosotros salíamos a las casitas humildes, en aquel tiempo se decía dar vuelta al horcón, que era bailar, así que nosotros
con esas tres humildes guitarras dimos alegría a mucha gente. En fin, tendría para contarle tantas cosas. Acá nacieron varios de mis libros. Antes de que pudiera hacer el secundario, que comencé recién después de los 30 años, ¿no? En fin, que es muy mucho lo que tendría que contarles, pero ya es hora de que ustedes regresen a seguir andando la provincia. Les agradezco enormemente que hayan venido acá en estos días en que estoy con mi esposa Noelia, en que estoy con mis tres hijos, David, Pablo y Macarena, en que está mi hermano Omar y que hay otros sobrinos más acá. O sea que nos encuentran en un momento hermoso de estar con la familia y qué lindo que ustedes hayan venido a visitarnos y un poco a que se conozca esto que si no se hace a través de la forma de ustedes, y si no pasa totalmente ignorado, y es una lucha de largos años y como un homenaje a tanta gente anterior a uno que vino trabajando en esto. Así que un abrazo al amigo Gustavo Luna, ¿cierto? Que ya él hizo también otro trabajo en tiempos tan gratificantes como cuando vino Ramón Navarro, porque en su pueblo se ponía el nombre de callejones y de calles de sus canciones, que creo que tampoco en el mundo se haya hecho una cosa así, en que un pueblo ponga a sus calles las canciones de un hijo muy querido como es Ramón Navarro, de su pueblo de Choques. Así que por eso, amigo Luna, eso tampoco lo he olvidado. Patios de la casa vieja, color de siesta soleada, parte de largas tertulias, qué linda cosa de cuántas, prendidas dentro de mi alma, me van pintando esta zambas.